mundo muy contento, muy ilusionado, con el foco puesto en el partido de mañana. Serenidad, no sé si es la palabra, sí, ellos tienen mucha experiencia en finales, pero también está ese nerviosismo de o ese cosquilleo de que de llegar a una final, ¿no? De que mañana es el partido y mañana se juega un título y a eso le tenemos que poner toda nuestra energía y toda nuestra concentración. Una nueva oportunidad de reivindicarnos como campeones del Mundial de Clubes y no hay ningún club que lo haya hecho. Nosotros dimos el otro día el primer paso ganando la semifinal y ahora pues encarando una nueva final con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de volver a casa después de un viaje largo con esa recompensa para todos los madridistas que antes de irnos de vacaciones pues estaría muy bien anímicamente volver a casa con ese título. Si el Madrid ha ganado tanto, es porque precisamente, o es un club ganador o favorito, como decías, es porque se concentra y le pone toda la energía a las finales. Entonces, lo que a mí más me ocupa es que estemos metidos en este partido. Que estemos metidos a nivel mental, a nivel técnico, a nivel físico, a nivel táctico. Que cada uno de los jugadores esté ahí, esté jugando el partido. Con la máxima humildad del mundo, con el máximo respeto al adversario que vamos a tener, al Alain, que bueno, quizás todo el mundo daba por favorito a River, por nombre, por estatus, por historia, ¿no? Y al final pues te das cuenta que en el fútbol no ganas a nadie con el escudo. En el fútbol tienes que tratar a todo el mundo con mucho respeto porque la igualdad cada día es mayor y nosotros saldremos mañana con esa mentalidad de hacer un partido muy muy serio y dándole la importancia que tiene, que es una final y un título.